Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Ya sabían que alguien más iba a estar cubriendo la clase de Jessica, ¿verdad? Con Jessica están ustedes. Buenos días, buenas noches. Sí, correcto. Hello, good evening. Ah, ya les habían informado. No, no, no. Va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa, entonces. It's a surprise day. No, no va a estar mi Jessica. No, no. Ahora yo le voy a estar acompañando en esa última sesión. Ah, ok. Sí. Mucho gusto. Nombre Galileo. Nice to meet you. Bernardo Martínez. Porque ahí Bernardo. Les aparezco como inglés corporativo. Sí, mi nombre es Bernardo Martínez. Hey, Bernardo. All right, nice to meet you. Good to meet you too. All nice. So it's a surprise then. Es una sorpresa entonces. It's a surprise. Yeah, it's a surprise. Anybody tell us? Nobody told you. I'm sorry about that. Any problem? Actually, I didn't know. No sabía. I didn't know it was you were not informed. But the most important is that somebody is with you here. That's the most important. But the teacher is good. Oh, thank you very much. But the teacher Jessica is good, or she have some problem? I don't know really. I was just informed that if I was able to cover her class today. Solo me dijeron si podía cubrir la clase. Realmente no sé. No sé por qué ella no está. I don't know why. Yeah, maybe you can text her. Tal vez le pueden textear ahí para que a ver qué pasa. You can text her later. Listo. Yeah. Todos están completos, ¿verdad? Con la plataforma. Yeah. Ok, perfecto, perfecto. Hi, Blanca and Dinora. Hi, how are you? Oh, I'm very well. Thank you for asking. So for you, my name is Bernardo Martinez. And I'm telling... Nice to meet you. Nice to meet you too, Dinora. And I'm telling Jose and Gonzalo that I will be covering Jessica today. Okay, así que voy a cubrir a Jessica el día de hoy. All right? Okay, welcome. Oh, thank you very much. I'm very happy to be here. Okay, all right, so I will start passing the attendance quickly. Voy a pasar la asistencia rápidamente para que empecemos a trabajar. So we start to work, okay? So Alex Humberto, Ana Beatriz, Ana Judith. ¿Sí pertenece en este grupo? ¿Tengo el listado correcto? ¿Sí? Yes. Yes, okay, perfect. Thank you very much. Sí, Blanca solo Elizabeth. Un minuto. Ah, interesting. ¿A qué hora le pasa la asistencia a Miss Jessica? 8:01. A las 8:01. Aproximadamente. Ahorita ya son las 8:01. Ya son las 8:01. Ahí falta uno. Ah, ok, así ya falta un minuto todavía. Ok. I'm sorry then about that. Okay, let's continue. Continuemos. Blanca Elizabeth. Present. Oh, excellent. Carlos Alfredo. Carlos Antonio. Dinora Alejandra. Present. Oh, nice. Edwin Balmori. Elmer Ubaldo. Francisca Elizabeth. Thank you. Oh, okay, thank you. Thank you very much. Gonzalo Valle. Present. All right, thank you. José Eduardo. José Galileo.
Presente. Say present. Thank you. Present. All right, Carla Marisol. Luis Alfonso. Presente, teacher. All right, perfect. Manuel. You have Luis Manuel. Norma Lizeth. Olga Marina. William Maurista. Yolanda Melanie. Yolanda Melanie, present. Ada Karina. Is Ada Karina present? Yes or no? Yes. And Anna Karin. Okay, vamos a ver quiénes se van. Teacher, I'm here. All Alex right. Saldana. Alex Urbano. Humberto Saldana. Carlos Flores. Ana Judith. Okay, hold on a second. Carlos Antonio, right? Carlos Alfredo Escobar. Carlos Escobar. Carlos Antonio Carlos Escobar. Alfredo present. Dígame los dos nombres, por favor. Tell me the two names, okay? ¿Quién más me dijo? Aparte de Carlos Antonio. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, Carlos. Thank you. Who else? ¿Quién más? Edwin Balmore Judith. Flores. Edwin Flores. Ana Judith. Sí. Okay, perfect. Thank you very much. ¿Quién más? William, ¿verdad? Hello. ¿Alguien más? ¿Han invitado? ¿O que viene al tronco de tarde? Luis Manuel, veo por ahí también. Ahí sí, Luis Manuel. Más. Hello. Hello. Hi, Luis Manuel Muñoz. Ya, sale. Ok. Hello. Sole. Hello. Ya pronuncié Eduardo mal. Ok, Sole, start. No sé. Elmer. Well, first, I'm Bernardo Martinez. Today, I will be your teacher. Mi nombre es Bernardo Martinez, and I will be your teacher today. So, Miss Jessica Cerrito, she's not here, but I am here to attend her. Soy aquí para atender la clase de Miss Jessica Cerrito. I don't know if you hear me well. No sé si se me escucha bien, porque hay una tormenta acá ahorita. Can you hear me? Yes. Maybe. Little yes, so. Voy a acercar el micrófono. Mm-hmm. Salieron. All right, thank you very much. Por momentos cortado. Ah, okay. Está cortado. All right, si hay en algún momento que le están dando alguna indicación y no entiendan, me entienden, me dicen, por favor, you tell me, please, okay? Yeah. Se le escucha bien, teacher. Oh, my God. Yeah. ¿Ahora? ¿Better? See. Okay, perfect. So I will be there. I will have the microphone really close to me. All right. So as I said, my name is Bernardo Martinez, and today I will be your teacher, okay? So Miss Jessica Cerritos is not here, but I am here to attend her class, okay? Just remember, today we have la encuesta de satisfacción, or the satisfaction questionnaire, okay? A las 9 vamos a tener la encuesta de satisfacción, así que espero que todos estemos conectados. Si por alguna razón el internet le falla, tal vez podemos hacerlo con el teléfono, pero la idea es que a esa hora todos estemos conectados. So everybody is connected at that time, ¿ok? Yeah. So creo que mis cerritos, mi Jessica ya le dio algunas instrucciones acerca de la encuesta de satisfacción, pero igual, a las 9 se va a dar la explicación así un poquito más clara para que lo hagamos juntos, ¿ok? Very good. So let's start. Empecemos entonces. So listen. First, let's have a little review about the last class. Tengamos un pequeño repaso de la clase anterior. Let's have a little review about the last class. So I don't know if you started this conversation.
No sé si estudiaron esta conversación. Did you study this conversation? Did you study this conversation? ¿Estudiaron esa conversación? No, teacher, I don't remember. You don't Maybe. Remember? I don't think so. Read the information, please. Check the information. Did you study the conversation? Check it out, please. No, teacher. No. No, you didn't study the conversation. No? Yeah. No, teacher. We saw it. No. It's new. Yeah. It's new. No. It's new. Es nueva, yes, entonces, it's new. All right, yes, perfect. All right, thank you very much. You don't remember. It's new then. Entonces, es nueva. Then it's new. All right. So, look, I have this conversation. And in this conversation, I have some sentences or some questions in bold. Hay unas preguntas en negrita. We have some questions in bold. So, please, take a moment. Take a moment. Read the conversation. And pay attention to the vocabulary in bold. Pongan atención al vocabulario en negrita. Then, after you read, I will ask you some questions, okay? Después de leer, les voy a hacer algunas preguntas. I will ask you some questions, okay? So please, take 2 or 3 minutes and check the conversation. Take 2 or 3 minutes and read the conversation. Podemos tener las cámaras encendidas, please. Have the cameras on, please. Setting it up. No problem. Okay, okay, now please stop. And I have some questions for you. I have some questions for you, please, all right? So if you have the answer, you can raise your hand on reactions. Si tienen la respuesta, pueden levantar la mano en reacciones, if you have the answer, okay? So question number one, who has a problem with a printer? Who has a problem? Who has a problem with the printer? Max, Max or Joe? Max or Joe? Max. It's Max. Okay, Max has a problem with the printer. Very good. Let me see. Second question. What is the model of the printer? What is the model of the printer? An Ultipage MX40. Excellent. All right, Carlos and Galileo, thank you very much. It's an Ultipage MX30. All right, very good. Now, did you pay attention to the questions? ¿Pusieron atención a las preguntas? Did you pay attention to the questions? Yeah? Yes. Yes, all right. So basically, question number one is, okay, let me get the pencil. Solo déjenme poner aquí el lápiz. Let me get the pencil. All right. So question number one is basically,
Okay, hold on. Deme un segundo. Just give me a second. So question number one is, could you help me, please? Could you help me, please? Question number two, could you tell me the model? Could you tell me the model? And can you hold on a second, please? And the other is, could you tell me what I need to do next, please? So basically, we have the use of two things. We have the use of can and the use of could, all right? The use of can and the use of could. Could you help me, please? Can you hold on a second, please? Now, I have a question because I don't know what Miss Jessica did with you. The question is, did you study the use of can and could with Miss Jessica Cerritos? ¿Estudiaron eso con ella? Did you study the use of can and could? Yes. Oh, perfect. Entonces estudiaron esta. Entonces estudiaron esta conversación. You studied this conversation. Yeah, she said could is formal expression and can is informal expression. Exactly, you're right. We can use can with another friends, maybe parents, but we must use could with my boss or other conversation, formal conversation. Exactly. That's the answer. So we have basically, oh my God. So basically we have the use of can, right? We have the use of can. And as our classmate said, can is informal. Can is for informal situations, all right? And what kind of informal situations, for example? ¿Qué clase de situaciones informales, por ejemplo? Can you hold on a second, please? Ah, can you hold on a second, please? That's an informal situation. That's right. Like when I say a friend, cuando le digo a un amigo, when I tell a friend, hold on. For example, when I tell a friend, hey, can you help me, please? Can you help me, please? It's informal, right? Or hey, can you lend me the laptop, please? Or can you check email? So it's informal. So it's basically can is when I have confidence with a friend or when I have confidence with a colleague, I use can, all right? When do I use could? ¿Cuándo uso could entonces? When do I use could? Somebody said it. ¿Alguien lo dijo ya? My boss. With my boss. So could is formal. Could is formal. So if I go with my boss, si voy con mi jefe, if I go with my boss, I said, hey, boss, could you, you don't say, hey, boss, right? You only say, boss, or the name, right? Could you give me the papers, please? Could you give me the papers, please? And it's formal. Or maybe with a boss or with the president of the company, right? I say the name of the president, and I say, could I send you the emails later, please? So could I send you the emails later, please? So it's formal, es formal. So in conclusion, can is informal, could is formal. All right, so that's the conclusion, all right? Can you give me some examples using can? Give me one example using can, please. I need examples using can. Any volunteers, voluntarios, any volunteers? Can you tell me the hour? Oh, excellent. Can you tell me the hour or can you tell me the time? What is correct? The time. The time, exactly. Can you tell me the time? That is formal or informal? Informal. Informal, exactly, because here we have confidence, right? Good. Another example, otro ejemplo. Somebody else, alguien más? Somebody else? Teacher. Yeah. Can you tell me where Jessica? Oh, it's an informal question. But the answer is, I don't know where Jessica is. All right, no problem. It's okay. Okay, good question. Thank you, Luis Alfonso. All right, so now please tell me two questions using could. Using could.
Equations using could. Anybody? Alguien? Would you help me with my laptop? Excellent. That's very good. It was William or Alex who participated. William, all right. Could you help me with my laptop? Yes, it's a formal request. Good. Another example, otro ejemplo, alguien más? Anybody else? Could you tell me about the next promotion? Good. Could you tell me about the next promotion? You said, right? Yeah. Yes. All right. So basically, I could. Thank you, Galileo. So basically, I could is formal and can is informal. Okay? So and I guess you remember the structure. Y creo que recuerdan más o menos la estructura, ¿verdad? Yeah. Or you, yes. La estructura para esa pregunta. Okay, when we use can, what is the structure? Cuando usamos can, what is the structure? Can plus subject. Ah, can plus subject plus verb. Plus verb, plus complement. Plus complement. Very good. Plus anything else. Very good. And what about could? Behind the could, what about could? The same structure? La misma, the same? Good plus subject. Good plus verb. Subject plus verb plus complement. Plus complement. Please. Plus complement. And please. That's right. So when you want to be polite, you say please. Cuando quieren ser corteses, decimos please. Even if it's informal, you can say please, all right? Yeah, very good. So this is just to refresh. Esto es solo para recordar un poquito. It's just to refresh a little bit. Okay, now let's move on. Ahora vamos, okay? Now listen. I don't know. I have a question for you. Look at these pictures, okay? First, let's see what the people are doing. What are they doing? In picture number one, what's he doing? ¿Qué está haciendo él? What's he doing? In the picture. He is talking. What? He is. He have a call. Yeah, it's okay. But remember, I just remember to use the present continuous. Subject, and is or are, or the verb to be, the verb with ing, el verbo con ing, and the complement. For example, they are calling. In number one, he is calling. He is calling. All right. What else? ¿Qué más? In picture number one, what else? ¿Qué más está haciendo él? What do you think he's doing? Talking. He is talking in number one? Talking. Walking. Excellent. He is walking. What else? ¿Qué más? Walking. Yes, walking. Like. We're seeing another picture. Oh, you are seeing it. We have in stream one madam in front of computer and yes, a man with a cell phone in your hand. Circle. Ah, okay. So you don't see picture number one. No miran la imagen número uno. ¿Cuántas imágenes miran? How many pictures do you see? It's only one. Solo una imagen se mira. Two images. You see two pictures. Can you do me a favor? ¿Pueden hacerme un favor? Can you do me a favor if you have access to WhatsApp? ¿Pueden hacerle un screenshot y mandarlo al grupo para ver cómo aparece? To see if I'm doing teacher. Wrong. Tal vez es que tiene ajustada de forma equivocada la pantalla. Excuse me, teacher. Yeah. Lo que pasa es que es necesario minimizar la ventana de inglés corporativo para visualizar todo. Ok, pero en el caso de ustedes, ¿verdad? Correcto. Ok, ¿me pueden ayudar a minimizar la ventana de inglés corporativo, por favor, entonces? Please. Arriba, aparece el signo menos en la parte de superior derecha. Ok. ¿Y en el teléfono? ¿Ahora sí lo miran? Do you see it now? Yeah, he's talking. Ah, ok. Ah,
So in number one, okay, en la número uno, I don't know if you see, no sé si la miran ya. Solo quiero asegurarme de que miran la imagen. Sí, ¿la miran? Sí. One, okay, question. How many pictures do you see? ¿Cuántas imágenes ven? Two pictures. Two pictures. ¿Alguien que vea más de two pictures? Just two. Todos miran dos fotografías, en serio. Así como las que le mandamos en el WhatsApp. En Juan Manis, teacher. Okay, let me check. Déjenme revisar. Let me check quickly, please. Oh, no, es que no les ha cargado. No les ha cargado ese entonces. Les aparece otra cosa. Vaya, veamos ahora. Okay, let me share screens again. Le voy a compartir pantalla otra vez mejor. All right, I will share screens again. Le voy a compartir pantalla otra vez. Now, ahora? Yes. Yes. Okay. Ahora sí. Eight teachers. Excellent. Oh my God. My computer was frozen then. Estaba congelada mi pantalla entonces. My screen was frozen. Oh. All right. The most important is that you see the pictures right now. Problem, teacher. So now let's see. In picture number one, what's the man doing? What's he doing? He is walking. He is walking. What running. Else? He's checking the time. He is wearing a... No. Listen to the question. What's the man doing? Not what's the man wearing. No, what's the man doing? ¿Qué está haciendo? What's the man doing? All right. What else? Come on. He's running. He's walking. He's checking the time. Very good. Second picture. What's the boy doing? His homework. Right. He's writing. He's doing his homework. Okay, very good. Picture number three. What's the man doing in picture number three? He's running with the pizza. And wearing pizza. He's delivering pizza. He's delivering pizza and he's running. Very good. Yeah. Picture number four. What are they doing? They are attending a meeting. They are attending a meeting. Picture number five. What is she doing? She is writing letters. Muy bien. Now you say she is sending or she is send some emails. What is correct? She is sending. It's present continuous. Picture number six. What are they doing? He's teaching. And the boys? They are paying attention. And up his hand. Oh, okay. And are raising their hands. And they are raising their hands. Están levantando sus manos. Good. And they are attending a class. Okay. They are attending a class. Good. Picture number seven. What are they doing? They are reading a book. Excellent. What about picture number eight? What is she doing? She's typing on the computer. What else? Come on. She's printing documents. Oh, exactly. She's printing some documents. Excellent. Now listen. But these questions are not for me. These questions are for you. So the question is, what is he doing in picture number one? What is he doing in picture number two? What is he doing in picture number three? What are they doing? Because it's plural.
What are they doing in picture number 4? What is she doing in picture number 5? What are they doing in picture number 6? What are they doing in picture number 7? And finally, what is she doing in picture number 8? So listen. Yes. So listen to the instruction. I will stop sharing so you pay attention. So listen. And in this moment, we will move to breakout rooms. And in breakout rooms, you will work in groups, okay? You will work in groups. And in the groups, you will take turns. Van a tomar turnos. You will take turns asking the question, what is he doing in picture number 1? Y de ahí luego otro pregunta, what is he doing in picture number 2? Then another one, y toman turnos haciéndose las preguntas y respondiendo, okay? Asking the questions and answering. Yeah, any doubt? ¿Alguna duda? Any doubt? No? No doubt? Voy a poner la imagen para hacer un screenshot. Yes, so I will show you the picture for you to make a screenshot. Le voy a poner la foto para que le hagan un screenshot, una captura de pantalla, so you make a screenshot, okay? Please. All okay. Right. Good. There you go, ahí está. There you go. So make a screenshot. Hagamos una captura. Make a screenshot, please. Ready. Ready? Ready, teacher. All right, perfect. Okay, so repeating the instruction. In this moment, you will go to breakout rooms in groups and you will practice the question, what's he doing in picture number 1? What are they doing in picture number 4? Okay? And you take turns. Toman turnos. You take turns. Okay? Any question? ¿Alguna pregunta? Before we work in groups? Can no questions? You repeat the question? Could you repeat the question, please? Yeah. Yes, of course. Of course. What is he doing in picture number 1? In picture number 2, si es plural, si son varios, if you have different people, more than 2, okay, more than 1, sorry, más de 1, what are they doing, okay, what are they doing in picture, okay. And you say the number of the picture, okay? Okay. All right, no problem, it's okay. Okay, let's go to work. Vamos a trabajar en grupos entonces. Let's go to work in groups. Ocupe, vemos 4 en el grupo, si quiere, pues continuamos. Sí, es que está cumpliendo años. Si quiere participar, no hay problema. Sí, excelente. Thank you, Gonzalo. Ok. Hello, Ana, hello. 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 Ok. Hi, Ana. Hi, hello. What is he doing in the first picture? Wait. He is running late to his work. Okay. No sé, ahorita. ¿Y si hacemos algo? Ahora pregunta. Ah, okay. Gonzalo, what is he doing? The first picture. What is the time? What is the time?
Okay. Dinora, what is he do? The two pictures. The second picture. Ah, the second, pardon. Excuse me. He is writing his homework. Okay. Okay. Luis Manuel. Luis Manuel Muñoz. Hello. Hi. What is he doing in the third? They are meeting. En la tercera. Is the third? Or four? Third. Ah, okay. They are, he is delivering pizza. It's okay? Sí, okay. Okay, thank you. Tú pregúntale a alguien más. Okay, okay. Ay, no, qué confuso. Ana, what are they doing in the picture number four? They are attending a meeting. Okay. Eduardo, what is she doing in the last picture? Él le pregunta a Blanquita, Blanquita. Blanquita, pregúntate no. Ahora. No. Ah. A Judith. Okay. Ah, pues Judith, pregúntale a alguien, Judith. Ah, pues a Blanquita. What is he doing in picture number three? Is Galilea running with pizza? ¿Cómo se le dijo una palabra? Cuando llevan. Delivering. Delivery. Ahí como delivering four pizzas. Sí. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta ahí. ¿Sí? He's delivering. Allí no lleva el doing. Doing. No, porque el verbo sería delivering. En la de la tarea es doing porque es haciendo. Yeah. Doing is only, su tarea. Sorry for the interruption. Doing is only for the question, all right? Doing is only for the question. And only maybe in number two, you can say he is doing his homework. But in the other pictures, you don't say doing. No vamos a decir doing. You don't say doing, okay? Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you, teacher. Okay, no problem. Continue. Blanquita. Siempre vamos a usar what is en lo demás, ¿verdad? Dígalo. Depende cuál. Depende con cuál imagen voy a preguntar. What is she doing? Victor. Fine. ¿A quién? Ni escogí a nadie. A Luisito. Es Alfonso. I see. She eats right a lyric. Writing. She is great. Writing. Porque es para present continuo. Escribiendo. Uh-huh. A lyric. She is okay. Writing.
Okay, Judith. Oui. What are doing in picture number 4? They are having a meeting. They are, correcto. Okay. Otra pregunta, Judith. So, Balmore. What are they doing in picture number six? Number six. Yes. They are paid attention. The kill. Francis, next one question. Hi, Francis. What is he doing in the picture number 2? He's writing. Yeah. He's writing, Carlos. He is writing or he is homework? Doing his homework. Okay. Alex, another question. What is he doing in the picture number 3? He is running and delivering pizza. Carlos. Yes, he is running and the delivery pizza. Okay. Alex. What they doing? What are, plural? What is are? Solo what are, porque son varios. What are they doing in the picture number four? Four. They are attending a meeting. Carlos. They are attending the meeting. A meeting. Yeah. Alex. What is she doing in the picture number 5? She is sending emails. Yes, she Carlos. Is sending a email. Okay. Alex. What is they? Aquí sí, they. They is, what no? Are? Somebody. What, are es para okay. Varios. Is what para are, uno. What are they in the doing in the picture number 6? What are they doing in the picture number 6? The teaching is, well, the teacher is teaching and the boys are paying attention and raising their hands. Carlos. He is alert. The teacher is teaching. Teaching. Thank you, Galileo. She is teaching. They are pay attention. Yeah. What are they doing? What is? Porque es what? Una persona. Is uno. What is she doing? The picture number is she is opening a document. Yes. Yes. In number 7, they are reading.
number three, the picture number three. He flash delivery. Delivery pizza. It's correct, teacher. It's correct, the flash delivery pizza. Yeah, yeah, it's correct. It's correct to say he is delivering. Okay. You say he is delivering. He is delivering with ing, he's, con el ing, delivering. He's delivering four pizzas, or he's delivering pizza. It's okay. Flash delivering pizza. Flash delivering pizza. In number four? Teacher. Yeah, yeah, tell me. What? How do you say delivering? Delivering is like entregando. Delivering. Ah, okay. Thank you. Okay, no problem. In number four, the pronunciation. In number four, the question is, what are they doing? Because it's plural. What are they doing? Okay. They doing. Aha. Uh-huh. What are they doing in picture number four? They are attend meeting. They are attend meeting. Okay. You say they are attend or they are attending? They are attending. Yes, because it's present continuous. Attending meeting. That's right. Okay. Yeah. Continue. Okay. Next the question. Ya las preguntamos todas, teacher. Yeah. Es que ya pasamos los tres. Oh, you finished. Ya terminaron. You finished. Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. So just one or two minutes. Dos o tres minutos más. Si pueden. Okay. Pensar en otras cosas que ellos están haciendo aparte de una oración, pueden hacerlo. For example, in picture number six, what are they doing? I would say the teacher is giving a class. For example, students are paying attention, or they are paying attention. They are raising their hands, or they are attending a class. So you have different forms. Tienen diferentes formas. You have different ways, okay? To say what they are doing, para decir lo que están haciendo, yeah? So think about the different ways. Piensen en las formas diferentes. Okay. Bueno, ya en las cinco ya habíamos dicho sending email. Es que yo había entendido de que la palabra correcta era he's sending the email, sending o sending the email. Sending email. Sending email. Sending email. Acuérdense que la estructura es. What? Acuérdense que la estructura es sujeto. Ajá, y que le íbamos a agregar el ing, ¿verdad? El send. Verbo, ajá. El be y el verbo. Lo que me confunde es el orden de las palabras. Por el, he's sending email o email sending. Es que email es como el complemento. The first. El complemento va después, ¿verdad? Entonces sending email. Email es complemento. Ah, sí, que primero. Es el verbo. Acción, ¿verdad? Sí. Ok. And the what he doing the picture two? She is writing report. He's the writing the resume, no sé si sería así, the writing resume. He is writing resume. You say, do you want to say resume? Uh-huh. Ah, you say summary. Uh-huh. Summary. He is writing summary. A summary. He's writing a summary. S-U-M-M-A-R-Y, summary, okay? Uh-huh. Yeah, he's writing a summary, exactly. Uh-huh.
he written some sorry. But he's doing a picture number. Preparando clase, ¿cómo se dice? Ajá, también. You can say he is planning or preparing. Planning. Planning. He's planning classes. Ajá. He's okay. Planning classes. He's planning. En number four podría ser they are in conference. Maybe you can say they are attending a conference. They attending are conference. Yes, they are attending a conference. Mm-hmm. A conference. Yeah. They are have a lunch. They are having lunch. They are having, exactly. They are having lunch. Having. Having lunch. With the ING. And number nos vemos. Hello. Hello. Okay, okay, everyone. I really hope you liked the activity, all right? So basically the idea of this activity was to use the present continuous. And in the present continuous, you know, the structure is the subject, the verb to be, an is or are, the main verb with ing, like attending, studying, listening, going, playing, okay? And a complement, y un complemento and a complement, okay? And a time expression if it's necessary. Una expresión de tiempo si es necesaria. Time expression if it's necessary. All right. So I have some questions for you quickly. Okay. Hold on a second. Okay. I will show you the pictures again. And if you want to answer, raise your hand on reactions. Okay. Si quieren participar, levantan la mano no haya interferencia, que todos queramos participar a la misma vez. Van ahí a reacciones, abajo. Ya han ido a reacciones todos, ¿verdad? Yes. En reacciones aparece raise hand o levantar la mano. Raise hand o levantar la mano. Yes. So please, if you have the answer, click on raise hand on reactions. Ok, si tienen la respuesta, van a hacer click en levantar la mano o raise hand in English. Ok, en reactions. And if one picture has more than one answer, si una imagen tiene más de una respuesta, pueden decir, I think he is running. Maybe another participant can say, I think he is delivering pizza, or I think he is going to work. Okay, so if you have different answers, you say, I think, yo creo, I think. Okay, so are you ready? ¿Están listos? So please, para participar, vayan a reacciones, levantar la mano, pues para que no haya interferencia y todos estén participando a la misma vez, ¿ok? Please. All right, okay. So let me show you the pictures again. Here, we have the pictures, ¿ok? So let's see. Question number one. What are they doing in picture number seven? What are they doing in picture number seven? Okay, so ya veo una mano levantada. José Galileo, what are they doing in picture number seven? José Galileo, it's okay. Go ahead. Adelante. They are reading a book. They are reading a book. Thank you very much. Ana Beatriz Pineda, do you have another answer? ¿Tiene otra respuesta? The same. It's the same. Ana Judith? They are reading The Lord of the Rings. Okay, they are reading The Lord of the Rings. You are very specific. Okay, thank you, Ana Judith. Thank you very much. You like The Lord of the Rings, right? Okay, so we have... Okay, perfect. All right,
So now please lower hand, bajen la mano ahora para que no nos confundamos. Lower your hand, please. Bajen la mano, lower your hand. Just to make sure, solo para estar seguro, just to make sure. Todos saben cómo ir a reacciones y levantar la mano, ¿verdad? Does everybody know? ¿Todos saben cómo hacerlo? I just want to make sure, solo quiero asegurarme. So everybody participates. Okay, let's continue, continuemos. Let's continue. Okay, let me show you the pictures again. Okay, so next question. What are they doing in picture number six? In picture number six, what are they doing? Participations, what are they doing in picture number six? Okay, Alex Humberto. What? Only one example. Solo un ejemplo. Only one example. Okay, Alex Humberto. They are the writing a book. They are in picture. Listen, in picture number six. In picture number six. Oh, sorry. Yeah, it's okay. No problem. I'm sorry. I see the classroom. I see the three boys. And what are they doing? And what are the three boys doing? The teaching is teaching. The teacher is teaching. Excellent. Okay, thank you. Only one example. Thank you, Alex Humberto. Very good. Excellent. Carlos Escobar. Carlos Escobar? They are paying attention. They are paying attention. The students are paying attention. Ana Beatriz? They are raising their hands. They are raising their hands. Very good. Okay, no bajen la mano porque hay diferentes ejemplos. We have different examples here. Okay? So it's okay. Don't lower your hand. Veo que alguien bajó la mano por ahí. All right, let's continue. Let's see picture number picture number one, okay? So what's he doing in picture number one? What's he doing in picture number one? Here you can say different examples. Aquí se pueden decir diferentes ejemplos. You can say different examples, okay? All right, let's see. He's running in the street. Hold on. Hay que levantar la mano para que no nos confundamos, please. Okay, please raise your hand. So Edwin Balmori. Edwin Balmori, what's he doing in picture number one? He is running and he is working. Only one example. He is running. He is running. Okay, that's enough. Thank you very much. Okay, let's listen to Galileo. Jose Galileo. He is watching or checking his watch. Excellent. Thank you, Galileo. Okay, let's see. Carlos Escobar, do you have another example? It's the same. The Galileo. Ah, you have the same. Okay, you have Galileo's example too. Very good. Alex Humberto, do you have another example? Or William? Maybe he's running in the street. Yes, he's running on the street. Very good. William Mauricio, do you have another example for this? He is going to your work. He is going to work. Excellent. He is going to work. That's right. He's going and he's late, by the way. Okay. I think that's the correct one. Thank you, William Mauricio. Okay, let's move. Bajemos la mano. Lower your hand, please. Lower your hand, everybody. Bajen la mano. Lower your hand. Alex, please. Okay, thank you very much. Let's see the next one. Picture number eight. What is she doing in picture number eight? Okay, the question is, what is she doing in picture number eight? Okay, I guess I have some participations here. Okay, let's see. But I want everybody to participate. Quiero que todos me participen, no solo los mismos. Teacher, what? I have a problem with my internet. With your internet. Francis, you have a problem, but we can hear you, pero le podemos escuchar. We can hear you. Pero okay. No sé qué, acabo de entrar, no sé qué. Oh.
Solo escuché que dijo que todos participaran. Yes, we are discussing what these people on the pictures are doing. Estamos discutiendo qué están haciendo estas personas en las imágenes, okay? What they are doing on the pictures, okay? Very good. I guess we have new participations here. William participated. José, Edwin, Carlos, everybody participated aquí. De los que ya participaron, vamos a ver. I will choose directly, sorry. Voy a elegir así directamente. I will choose directly. Okay, let me see. Olga Marina. Olga Marina. What is she doing in picture number five? In picture number eight. Olga Marina. Picture number eight. Picture number eight. Yes. She's writing. She's writing. Very good. She's typing. Excellent. Blanca Elizabeth. What is she doing in picture number eight, Blanca Elizabeth? She's printing a document. Excellent. She is printing a document. Very good. Let's go to another one. Vamos a otra. Let's go to another one. Picture number four. What are they doing in picture number four? They are attending a meeting. Who said it? ¿Quién dijo? ¿Quién participó? Who participated? Me. Okay. Francis. Excellent. They are attending a meeting. What else? ¿Qué más? What else? How do you say sentado? Sitting. They are sitting. They are sitting. Very good. Let's see. Vamos a buscar a alguien que no haya participado. Gonzalo. What are they doing, Gonzalo? In picture number four. In picture number four. Four. Yes. They are doing the. How do I say? They are doing the. You said. They are doing the. No sé qué puedo decir. Maybe you can say they. They are doing the meeting or maybe you can say they are eight speaking. Persons. Okay. Maybe you can say they are speaking. They are speaking. Okay. All right. Very good. Teacher, what is the difference? What is the difference? Speaking and talking. Speaking and talking, the difference. Talk is like when they are having like in a group, they are having a talk, right? Maybe in this case, you better say they are talking. Sería mejor decir they are talking, they are talking, okay? And speak is mainly for languages, or speak to someone, hablar con alguien, speak to someone, yeah? That would be a little difference, podría ser una pequeña diferencia. Okay, so it's 9 already, son las 9 en punto en este momento, bueno, las 9:01, ya me pasé un poquito. Así que es momento de realizar la encuesta de satisfacción. Así que pido por favor a todos, Elmer, Luis Manuel y Dinora, no sé si están conectados porque tienen su cámara apagada. Solo quiero confirmar. Elmer, Luis Manuel y Dinora. I'm here. Ok, perfecto. Elmer. Yes, teacher. Ok, excelente. Solo es para corroborar porque en ese momento todos deben estar muy enfocados, ¿ok? En hacer la encuesta de satisfacción. Va, escuchen, vamos a hacer una cosa. Para los que se conectaron después, mi nombre es Bernardo Martínez. Okay, my name is Bernardo Martínez. And today I am being your teacher. Okay, en este día seré su profesor. Okay, o estoy siendo más bien su profesor. Okay, so listen. Solo a ver si me pueden ayudar a apagar los micrófonos para darles algunas instrucciones, please. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Muy bien. Para realizar la encuesta de satisfacción, primero, yo sé que a todos les mandaron un mensajito donde les mandaron alguna información, un WhatsApp. Ok, creo que se mandó al grupo también, si no me equivoco. Ok, y también se les mandó un correo electrónico. Ok, así que vamos a empezar a hacer la encuesta de satisfacción. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de alguna información van a estar copiando y pegando. No pueden digitar, ¿ok? Porque si se equivocan en un guión o en una coma o en cualquier otro signo, la encuesta ya no sirve. Va a salir mala, ¿ok? Y la idea es que no vuelvan
a repetirla, que le salga bien de una vez, ¿ok? Así que para eso lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? No se me adelante mucho para que todos vayamos en la misma página, porque a veces cuando alguien se adelanta está haciendo las preguntas que ya van más avanzadas y a veces los demás van atrasito, ¿ok? Van antes que el que va más rápido. De aquí, ninguno ha realizado la encuesta de satisfacción aún, o si hay alguien que ya la hizo. ¿Ninguno? Porque la idea no, es que la... Dijeron que se iba a hacer ahorita. Exactamente. Exactamente, porque la idea es que la hagan con su facilitador. En este caso, Jessica no está, pero está mi persona y la van a realizar con mi persona, por supuesto, ¿ok? Así que vamos a iniciar entonces la encuesta de satisfacción. Solo les sugiero que tengan, por favor, a mano el correo electrónico donde se les mandó la información o el WhatsApp donde se les mandó la información, ¿ok? Para que todos estemos en la misma página. ¿Sí? ¿Estamos listos para empezar? Are we ready? Déjeme buscarlo, teacher, que no estaba. Ok, adelante. Para que todos vayamos en la misma página. Que todos vayamos en sintonía. Bien, les voy a empezar a compartir entonces para mostrarles más o menos lo que vamos a ir haciendo. Muy bien. En ese momento aquí estoy en mi WhatsApp. Vaya, escuchen. Se le mandó un WhatsApp similar a este, ¿ok? Muy bien. Lo primero, por supuesto, es entrar al enlace, ¿verdad? Y siempre mantengan este WhatsApp ahí o el correo electrónico que les mandaron, manténgalo a la mano, siempre, ¿ok? Téngalo abierto. Bien, voy a ingresar entonces a la encuesta, ¿ok? Y se la voy a compartir en este momento porque les quiero ir compartiendo aquí lo que vamos a ir haciendo, ¿ok? Muy bien. Vaya, por aquí está la encuesta, ¿la pueden ver todos? ¿Sí? No. ¿No la pueden ver? ¿Se las comparto otra vez? Yes. ¿Sí se puede ver? Yes. Observa. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Vaya, escuchen. Vaya, vamos a ir por números. ¿Alguien dijo que no podía verla? Ahorita les estoy compartiendo la encuesta. Así en mi pantalla. ¿En mi pantalla se puede ver? Yes. ¿Quién es que no la mira? A ver, dígame el nombre. Es para que vayamos todos. Bueno, creo que ya la mira. A ver. Bien. Vaya, vamos a ir 1, 2, 3 en cada criterio, ¿ok? Vamos a empezar con el criterio número 1. Dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Pero lo que yo no tengo es el correo. Al WhatsApp se le mandó también. ¿Le mandaron al WhatsApp la información? Sí, estoy buscando. Ok, vaya, me avisa cuando lo tenga entonces para que vayamos todos igual. Busqué en los correos no deseados. Ah, porque no sí. Estoy en esa compra. Es mejor que lo hagan. Rendir. Vaya, es mejor que lo hagan del correo la información, porque para copiar y pegar es mejor en el correo electrónico, ya que en el WhatsApp van a poder copiar toda la información de una vez. ¿Perdón? Me lo pueden reenviar. El correo sí, yo no lo puedo reenviar porque eso lo mandan directamente de INSAFOR. Ese debe estar en correo no deseado o ahí en la bandeja de entrada. Asegúrese de entrar con el correo que proporcionó. ¿No le aparece? No, porque... Vaya, vamos. Otra computadora. Pero el WhatsApp se lo podemos compartir, teacher. Vaya, lo que vamos a hacer una cosa. Vaya, porfa, sí. Vamos a hacer una cosa, los códigos que necesiten yo se los voy a ir mandando, los generales, ¿ok? Se los voy a mandar para al WhatsApp para que copien y peguen. Muy bien, vaya, para que continuemos ahorita. Vaya, dice en el criterio número 1, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por proveedor, puede copiar y pegar. Eso sería lo idóneo. Vamos a copiar y pegar. En el WhatsApp, por ejemplo, creo que algunos están en el correo, ¿verdad? Pero en el WhatsApp, les voy a compartir en este momento. Vaya, en el WhatsApp aparece de la siguiente manera. Dice, orden de inicio. ¿Están viendo mi WhatsApp? Vaya, van a elegir, si están en su computadora, el número de orden de inicio y lo van a copiar. ¿Ok? Se lo voy a mandar al grupo ahorita por los que tienen problemas ahorita. ¿Ok? La orden de inicio, ahí se las envío ahorita. Al WhatsApp. Muy bien. Lo van a copiar entonces y vamos a ir
siempre a la encuesta. Vamos a ir a la encuesta. Permítanme un segundo. Give me a second, que ya no me aparece por acá. ¿Qué hice? Permítanme un segundo. Vaya, vamos a la encuesta entonces. Vaya, en la encuesta, allí donde dice escriba su respuesta, ellos van a pegar ese número que les dije, el de orden de inicio. ¿Dónde la envió, teacher? Al WhatsApp, al grupo de WhatsApp se la mandé. Se la mandé al grupo de WhatsApp, así aparte, así solita. ¿Ok? La orden de inicio. ¿Ya la tienen todos? Yes. Vamos a pegarla entonces ahí, ahí donde dice escriba su respuesta, ¿ok? Okay. ¿Estamos listos? Usted va a poner las respuestas en el grupo siempre, teacher. Algunas no las poseo yo. Pero si yo las tengo, yo se las voy a enviar, no hay ningún problema. Muy bien, vamos ahora entonces al nombre completo. Ahí va a escribir su nombre completo, nombre completo, ¿ok? Así que en ese momento pueden hacerlo. Nombre completo. Es el criterio número 2. El ítem número 2, perdón. Nombre completo. 2 nombres y 2 apellidos. Si tienen 3 nombres, 3 nombres y los 2 apellidos. ¿Ok? Teacher, pero mire, yo lo estoy haciendo en la computadora y ahí, ¿cómo voy a tomar la captura de pantalla que siempre piden? Lo puede hacer en print screen. Aparece una opción que dice print screen. Ajá. Ah, ok. Ajá, ahí puede hacer una captura. Teacher, donde dice escriba su respuesta, ahí tengo que poner el número que mando en WhatsApp. Exacto, sí, en la número 1, en el ítem número 1. Ahí van a pegar. ¿Qué vamos a escribir ahí, teacher? Perdón. En el número 1, van a pegar, van a copiar el número de orden y lo van a pegar. No lo van a escribir porque se pueden equivocar. Copiar y pegar el número de orden. Que les mandé al WhatsApp ahorita, hace un momento. El correo electrónico de mi hijo. Sí. Vaya, eso es lo que ahorita les decía. No. Vaya, no se me adelante. Yo sé que algunos van más avanzados, pero no se me adelanten porque si no me van a confundir a los demás, a los que van al mismo ritmo, ¿ok? Okay, vamos en orden. It's okay, no problem, no hay problema. Bien, vamos al número 3, correo electrónico. Ahí van a escribir el correo electrónico, obviamente, que proporcionaron. ¿Ok? El que tiene inglés corporativo, con el que ingresan a la plataforma, con el que ingresan a Zoom. ¿Ok? No van a escribir un correo que no sea ese. No, yo dónde está en mi compu. El guión es necesario ponerlo. ¿Perdón? El guión es necesario ponerlo porque no lo encuentro. ¿Es para el correo electrónico? No, para el código. Vaya, pero es que el detalle es que si me están copiando código, se va a equivocar y les dije que si hay un guión que falte, ya no va a registrar la encuesta, entonces por eso se lo mandé al WhatsApp para que copien y peguen nada más, porque eso solo se va a copiar y se va a pegar. No sé si hay alguna dificultad para hacerlo. Sí, ahorita ya lo voy a ver. Ajá. Teacher, en el correo es el correo de uno, ¿verdad? Exactamente. El correo que proporcionaron en inglés corporativo, con el que tienen todo el... Okay. Ajá. ¿Estamos listos para ir al criterio, al ítem número 4? Yes. Yes. Ready. ¿Sí o no? Yes or no? Yes. Yes. Bien, en el número 4, yes. Facilito. Solo van a escribir su número de celular. Okay, ready. Ok, número de celular. No vayan a proporcionar
proporcionen con el que, igual, el que tiene anexado al WhatsApp, ¿verdad? El que proporcionaron en inglés corporativo de igual manera. ¿Ok? Uh-huh. No vayan a escribir otro, por favor. Bien, vamos al, luego vamos al, al sexo, obviamente, ahí masculino, femenino, ¿verdad? Y marcan el, al que corresponden ustedes. Es el quinto. Es el cinco, es el criterio. Quinto. Criterio número, ajá, el ítem número cinco. Femenino, masculino, ¿ok? Ahí marcan, solo le presionan. Vaya, luego departamento de residencia, ahí van a elegir, ahí no van a escribir. Van a hacer clic en la fechita y van a hacer clic en el departamento donde residen. En mi caso sería en Morazán, no sé cuál sería el de ustedes, ¿ok? Ahí ustedes lo eligen. Ok, San Salvador, ahí lo eligen ustedes. Bueno, si ya eligieron, ¿ya eligieron el departamento? Yes. Ahora, ahora van a digitar el municipio, ¿ok? El municipio donde residen. Ese lo van a escribir, ¿ok? Ok. Es el número 7. Estamos en el ítem número 7, ¿ok? Municipio donde reside. ¿Listo para ir al número 8? Yes. Yes. Vaya, en este número 8 deben tener mucho, mucho cuidado, ¿ok? ¿Por qué? Dice empresa donde trabaja. El problema aquí es que a veces podemos pensar que tal vez es el nombre de una empresa, pero a veces lo que se escribe es la razón social, ¿ok? Por ejemplo, digamos, inglés corporativo. Yo no podría escribir inglés corporativo solamente porque aparece también Regal International S.A. de Regal International S.A. de C.V. Así que para eso debe escribir la razón social. Si alguien tiene dudas, puede consultar, ¿verdad? Por aquí yo tengo la información también, en caso de que alguien tenga dudas, ¿ok? ¿Es Regal International? No. Es la empresa donde ustedes trabajan. Ah. No, yo les estaba dando un ejemplo nada más, que yo no podría escribir solamente inglés corporativo. Ah, en la 8 va la razón social, no, correctamente. Texto, pero no sé cómo aparece. ¿Nombre? Tex. No, ¿su nombre cuál es? William Mauricio González. William Mauricio González. Aparece como Dicotex International Limitada de Capital Variable. Dicotex International. Ajá, limitada de capital variable. ¿Me puede ver el mío? Vaya, ya, vaya, vamos así en orden. William, ya lo tiene. Igual, ahí en el correo que les mandaron, no sé si ahí les aparece, creo que ahí les aparece también. Sí, ahí está. Ahí está. Aparece. Ahí pueden copiar y ahí pueden copiar y pegar también en el correo, ¿ok? Sí, ahí está. Ahí está en el correo, sí. Uh-huh. Copiar y pegar. ¿Lo encontraron? Did you find it? ¿Sí? Yes. Muy bien. No, teacher. Bueno, si alguien no lo encontró, ¿para quién no lo encontró? ¿Nombre? Yo, José Eduardo Guzmán Álvarez. José Eduardo Guzmán Álvarez aparece como comercializadora es. Ajá, sí. Comercializadora Interamericana SADCB. Comercializadora Interamericana SADCB. ¿Alguien más que no lo haya encontrado en el correo? Así para asegurarnos de una vez. Bueno, creo que los demás todos lo han encontrado.
Okay. Done. ¿Listos? Yes. Sí. Ready. Muy bien. Vamos entonces al ítem número 9. Aquí también debemos tener mucho cuidado. Dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Van a hacer clic en la flechita y van a buscar Inglés Corporativo Regal International SADCB, así como yo lo estoy haciendo en la pantalla ahorita. Inglés Corporativo Regal International SADCB, ¿ok? No vayan a elegir otro. Asegúrense de que es Inglés Corporativo Regal International SADCB, ¿ok? Regal International SADCB. Correctamente. Regal International. Uh-huh. Regal International SADCB. Ok. Nombre del curso. Vaya, vamos al siguiente ítem. En el nombre del curso, igual van a ir a su correo y van a buscar nombre del curso, que sería Inglés Principiante Módulo 2. Vayan a su correo. ¿Cómo se llama? ¿Tilde? ¿Perdón? No, sin comillas. Comillas. No deben ir las comillas, no es necesario. No es el módulo 3 ese, no. No, es módulo 2. No nos confundamos. Vaya a copiar Inglés Principiante Módulo 2, ¿ok? Y pegarlo ahí en ese espacio que tenemos. Ok. ¿Estamos? Bien bajito. ¿Ready? Muy bien. Entonces ahí pegan Inglés Principiante Módulo 2 en el ítem número 10. Copia y pega, no voy a estar digitando, se puede equivocar, ¿ok? Ya no lo encuentro. ¿No está? No, sí, ahí está. Ahí está, dice el nombre del curso. Inglés Principiante, módulo 2, está entre comillas. ¿Ya les aparece? ¿Quién era que no lo encontraba? Es que pensaba que estaba en el módulo 3, no lo encontraba. Ajá, por estar bromeando. ¿Ya lo encontró? Ahí dice el nombre del curso. Nombre del curso, Inglés Principiante, módulo 2. Muy bien. ¿Estamos listos? Ya, ok, perfecto. Bien, vamos entonces al ítem número 11. Va, aquí no me voy a meter yo, este es personal, ¿ok? Solo le voy a dar la indicación nada más para que no se vayan a equivocar. El ítem número 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Entonces, aquí en este caso van a leer cada ítem, son tres criterios. Número 1, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ahí ustedes marcan insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Número 2, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Ahí ustedes marcan. ¿Y qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Y marcan insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente, ¿ok? Adelante, ahí los dejo a ustedes. Eso es personal. That's personal. Ready, teacher. Excelente. Muy bien. Aquí en esta parte sí le voy a pedir ayuda a Paola. Paola, no sé si está conectada aún. Hola, Paola. Bueno, creo que se nos desconectó. Cuando yo selecciono el... ¿El? Cuando selecciono él. Yo selecciono el calendario. Me sale primero. ¿Qué parece, teacher, esa respuesta? Esperen, no hemos llegado ahí todavía. Esperen. No hemos llegado al número 12 todavía. No se me adelanten. Me van a confundir a los demás. Ya vamos a llegar allá ahorita. Esperen un momentito. ¿Estamos listos para ir al ítem número 12? ¿Sí? ¿Estamos listos para el número 12? Muy bien. Sí. Lo que decía aquí la compañera, ¿verdad? ¿En qué fecha inició el curso? Igual, en el correo que se les mandó, ahí aparece la fecha, ¿verdad? ¿Qué fecha dice? Sí, ahí aparece.
¿Qué fecha dice? 12 del 4 del 2000, 12, del 2021. Ah, 12 4 del 21. Vaya, 12 de abril del 2021. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a ir al calendario que está ahí, van a hacer clic. Luego van a ir al mes de abril, ahí en una flechita que está arriba. Arriba hay una flechita para ir adelante y hacia atrás, arriba en el calendario, ¿ok? Van a ir hacia atrás y les va a aparecer abril ahí a la parte del año, ¿ok? Y van a hacer clic nada más en el 12 de abril, que ese, y ahí automáticamente les va a tirar la fecha ya. Solo eso van a hacer nada más. ¿Se entiende? Yes. Yes. Sí. Muy bien, excelente. Next. Repito, van a ir arriba y van a mover la flechita para ir al mes de abril, perdón. Y van a hacer clic en el 12 de abril y automáticamente les va a tirar la fecha de inicio, ¿ok? ¿En qué fecha finalizó el curso? Número 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? Muy hoy. Bien. Ahora, vaya, ¿en el correo qué fecha les tira? 11. Les tira 11. Muy 11 bien. Del 5 de 2021. Ajá, entonces ahora estamos bien. Entonces asegúrense de que están en mayo aquí. Van a hacer clic en el calendario siempre y van a ir al 11 de mayo, ¿ok? Mayo 11. Solo van a hacer clic en 11 y ya les va a tirar automáticamente ahí la fecha, ¿ok? ¿Estamos ready? ¿Estamos listos? I'm ready, teacher. Excelente, excelente. Si alguien tiene dudas, puede preguntar. No se quede con las dudas, o si no va a salir mal la encuesta y después le van a estar diciendo otra vez que la corrija, ¿ok? Muy bien, vamos al número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción número 14? ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Ahí usted marca lo que describe, su criterio, ¿ok? Número 14. Número 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Aquí, en general, un curso que sea de su interés puede ser planificación, mecánica, no sé, costura. ¿Qué otro curso es de su interés? Ahí digiten ustedes los cursos que son de su interés. Ahí van a escribir. Escriba su respuesta y escriban alguno o dos cursos que son de su interés, ¿ok? Esto es para ser tomado en cuenta en futuros cursos, digamos. No se me adelanten. En ese caso, la pregunta. En el número 15, no es necesario entonces poner, digamos, el inglés principiante módulo 3. No, porque ya se sabe que a ese es el que van ahorita. Puede ser otro curso diferente, digamos. Ah, ok. Puede ser planificación, mecánica, pintura, arte, no sé. Ahí ustedes, el que ustedes quieran poner. Algo que sea de su interés. Okay, postura, ajá, puede ser, ok. Vamos al número 16. En el número 16 dice comentarios. Ahí van a escribir algún comentario, si lo tienen, van a escribir algún comentario acerca del módulo 2, acerca del curso del módulo 2. Y si no lo tienen, no hay ningún problema. Esa parte no es obligatoria. ¿Ok? Muy bien. No presionen enviar todavía. Vayan y asegúrense de que la información está correcta. De ser necesario, cuando estén seguros, presionan enviar y después de enviar deben hacer la captura de pantalla, ¿ok? Cuando presionan enviar, deben hacer una captura de pantalla y la van a mandar al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Repito, hacer captura de pantalla y mandarla al grupo de WhatsApp. Les va a aparecer algo, les voy a compartir aquí. Les va a aparecer ya cuando le den clic en enviar, les va a aparecer algo así, más o menos. ¿Ok? Como eso que está acá. Gracias, la respuesta ha enviado. A eso le hacen captura, lo van a mandar al grupo de WhatsApp esa captura de pantalla y van a escribir su nombre completo. ¿Ok?
Después de que presionen enviar, es esto. Muy bien, entonces, si han terminado en este momento, mandar la captura con su nombre completo, por favor. Nombre completo. Captura y nombre completo. Bueno, estoy viendo que algunos ya la mandaron ahorita. Muy bien. Bueno, una persona, Ana Beatriz, creo que la envió. Sí, Beatriz la mandó ahorita. También ya la mandó Carlos Alfredo. Bueno, aquí me mandaron una sin nombre, Luis Muñoz. Nombre completo, pre. Captura y nombre completo, Luis Muñoz. Teacher. Sí. Disculpe, fíjese que yo nunca me uní al grupo de WhatsApp. ¿Nombre? Y no tengo el número. ¿Nombre? Luis Alfonso Martínez. Para enviárselo. Ahorita eres, es que no tengo el número. Luis Alfonso. Martínez Pérez. Martínez Pérez. Usted no está en el grupo. Es que no lo activé, teacher. Ah, ok. Pero se puede unir ahorita todavía en el enlace que se le envió para que mande la captura. ¿Tiene el enlace que se le envió para el grupo de WhatsApp? Sí, pero a ver a dónde. Yo tampoco estoy en el grupo, pero ahí en el correo hay un número que dice que a ese número hay que enviarlo. A ese número lo he enviado yo. Ah, tienes razón. Ok, gracias. Ok, ok, perfecto. Gracias, gracias. Ok, muy bien. Luis Muñoz, ¿ya escribió el nombre completo? ¿Solo aparece la captura? Dinora Alfaro ya lo envió. Olga Marina también. O Luis Manuel, hasta ahorita, abajo el nombre. Ana Judith Portillo ya está. No se me vayan, que no ha terminado la clase. No se me vayan a salir, ok. Solo estamos tomando este espacio para hacer la encuesta. William Mauricio González García ya está. Aquí vamos a ver, Elizabeth, no me envió el nombre, Elizabeth. Yo sí lo copié todo, o quizás la otra Elizabeth. Bueno, aquí pues estoy viéndolo en el grupo de WhatsApp, que como no tengo registrado el número, solo me aparece como Elizabeth. No sé cuál de las dos Elizabeth, es que no mandó el nombre completo. Ya se lo voy a enviar, se me olvidó. Ok, por favor, nombre completo. Ah. Carla Marisol ya está, José Galileo Barrera Hernández, Luis Manuel Muñoz Acevedo, Edwin Balmori, José Galileo, Gonzalo Valle, Francisca Elizabeth, aquí está completo el de Francisca Elizabeth, bueno, falta el de la otra Elizabeth, entonces, y Alex Humberto Saldaña, ya está enviado. Esto es importante para que puedan aprobar el curso, así que no se queden sin mandar esto ahorita, ¿ok? Eso es uno de los criterios para poder aprobar, de hecho. Así que debe estar completo. Ahorita está Blanca Elizabeth Alvarenga. Ok, thank you very much. Ok, por favor, el que ya lo haya enviado, me pone una manito levantada así en reacciones para poder ir viendo el registro de quienes lo han mandado más o menos aquí en Zoom. Ok. Los que ya lo enviaron, pongan una manita levantada para ir viendo quiénes lo han enviado y quiénes no. Por favor, please. Bueno, básicamente solo me falta entonces Alex Humberto. Luis Alfonso, ¿ya lo envió Luis Alfonso? Aún no, teacher, ya lo mando. Ok, perfecto. José Eduardo, ¿todavía no? José Alex, Eduardo. Alex ya le envió, teacher. Ah, ok, muy bien. Teacher, ahí. Sí, sí. Está ya, teacher. ¿Perdón? Ya lo envié. Ah, ya está, José Eduardo. Sí, le estoy diciendo que levanten una manita para poder identificar más o menos quiénes lo han enviado. Vayan a reacciones y levanten la mano para yo identificar quiénes lo han enviado y quiénes no, para corroborar que todos lo hayan enviado, ¿ok? Bueno, Francis también ya lo envió y no ha puesto la manita levantada. Luis Manuel, ¿ya lo envió Luis Manuel? La puse, teacher. Ahí dice. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Luis Manuel. Yes, teacher. Yes, ya está. Elmer Ramírez. Elmer.
Hola, Elmer. Hola, Elmer. ¿Ya está Elmer? Teacher. Sí. Ok, ya, espero. Luis Alfonso Martínez, ya le envié al 7488-6239, pero no sé si ese es. Realmente yo no tengo ese número que les han enviado. Al WhatsApp me mandaron, a mí no aparece ese número. Ok, pero ya la envié ahí. Okay, yo también le envié al número que envió Luis. Ah, ok, perfecto. En el correo. Ok, perfecto, entonces. Bueno, ahí me imagino que les van a corresponder y ustedes estén atentos que les aparezca enviado también, ¿verdad? José Galileo ya lo envió, ¿verdad? Ahí está, mire, teacher. Ok, excelente. Excelente. Muy bien, José Galileo ya estuvo, ¿verdad? Galileo, hello there. Ok, muy bien, creo que hemos terminado todos entonces. Perfecto, thank you very much. Hi, teacher. Hello, José Galileo, ¿ya estuvo? Yeah, I'm having problem with my internet. Ok, it's okay, no problem. Ok, muy bien. Muchas gracias por la paciencia, porque yo sé que algunos van a un paso más acelerado, como dicen, para completar la encuesta. Yo entiendo que a veces ya terminamos rápido, algunos somos más ávidos para este tipo de cosas, pero se hace de esa manera porque hay algunos que les cuesta un poquito más, ¿ok? Y es bueno esperar a los demás para que todos lo hagamos al mismo tiempo, ¿ok? Así que disculpen los que son más ávidos y iban un poquito rápido, los hice esperar demasiado. Pero la idea era que todos nos pusiéramos en sintonía para poder completar, ¿verdad? Esa encuesta. Así que todos estamos listos, ¿verdad? Everybody's ready. Yes. Yes. Okay, perfect. Perfect. Thank you very much. Gracias, mil. Le voy a pasar asistencia otra vez. I will pass the attendance quickly. Alex Humberto. I'm here, teacher. Excellent. Ana Beatriz. Present. Good. Ana Judith. Present. Good. Blanca Elizabeth. Present. Thank you. Carlos Alfredo. Carlos. No está Carlos. Ok. Carlos Antonio. Present. Dinora Alejandra. Present, teacher. Edwin Balmori. Present. Elmer Ubaldo. Present. Good. Francisca Elizabeth. I am here, teacher. All right, thank you. Gonzalo Valle. I'm here, teacher. Thank you. José Eduardo. José present, Eduardo. Teacher. All right. Present, José Galileo. Present. Okay, thank you. José Galileo. Present, teacher. Thank you. Carla Marisol. Present. Good. Luis Alfonso. Present, teacher. Okay, excellent. Luis Manuel. Present, teacher. All right, thank you. Norma Lisette. Norma Lisette. Olga Marina. Present. Okay. William Mauricio. I'm here. All right. Yolanda Melanie. Ada Karina. Ana Karim. Ellas no se conectan normalmente. Ustedes que están aquí todos los días. ¿Cómo no? Sí. Ana Karim, sí. Ana Karim. Okay. A Norma tengo días de no verla conectada. Ok. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much. Ok, so we have two more activities for today. So thank you for helping me with la encuesta de satisfacción. So let's go to other activities. So listen, in the following activity, en la siguiente actividad, in the following activity, basically we have, let me show you. Okay, we have some examples here. So the idea in this moment is that you go to breakout rooms and maybe don't write the examples. Tal vez no escriban los ejemplos. Don't write the examples. Only discuss. Solo discutan. Only discuss. What is the, or how does the sentence look in the present continuous?
¿Cómo se miraría en presente continuo? For example, number one, I study at the moment. In present continuous, how do you say this sentence? ¿Cómo dicen esta oración en presente? Exactly. I am studying at the moment. Or I'm studying at the moment. In number two? In number two? I'm not sleeping. Or I am not sleeping. So the idea is that you discuss how you say these sentences in present continuous. La idea es que... Yes? What is the question? What is the question? I'm not sleeping. No, but I don't sleep. No, no. Remember. No, no. In present continuous, you say, I am not. No. That's for the simple present. Ese es para el presente simple. It's for the simple present. In present continuous, you say, I'm not, is not, or are not. O la forma corta. I'm not, isn't, or aren't. She isn't sleeping, for example, or they aren't sleeping, okay? Okay. All right, perfect. Okay, no problem. Okay, so listen. So we will go to breakout rooms in this moment and you will discuss, don't write, no voy a escribir, only discuss how you say these sentences in present continuous. ¿Cómo se dicen estas oraciones en presente continuo? So you will discuss this. Esto es lo que van a discutir en este momento, okay? So, again, okay. I will show you the sentences. Les voy a mostrar las oraciones y les hacen captura de pantalla para que vayan a discutir, ¿ok? So, make a screenshot. Hagamos una captura entonces. Make a screenshot, please. So, make a screenshot. Hagamos una captura. Ready, teacher. Ready, very good. So, is everyone ready? ¿Todos están listos? Yes, all right, yes. Let's go. Vamos entonces. All right, so in this moment, let's make teams of 3 or 4 and let's go and practice. Vamos a practicar. Let's go and practice. Acepta la invitación a practicar, please, okay? Accept the invitation to practice, please. All right, let's go to practice. Vamos a practicar. Let's go to practice. ¿Puedo compartir? ¿Puedo compartir la pantalla para tenerlo a la mano? El primero Blanqui, después Gonzalo y por último yo. Blanqui, la número uno. Aquí se me llama, allá está. Ok, sí, está. Ay, yo no sé, estamos, we are practicing about present continuous. The sentences have subject, verb to be, ing, and complement. Okay? Lucky. Ahorita, se ve muy profundo. I am studying. I am studying at the moment. Gonzalo? Yes. The next one, the number two. Los tres vamos a repetir la número uno, pero en ese orden, Blanqui, Gonzalo y yo. The same.
Yo creería que como no va a cambiar, entonces no sé si nos saltamos a la próxima, al próximo, para encontrar una dificultad. No, no, porque... La idea es practicar. Ah, practicar. I am studying at the moment, ok. Ajá. I am studying at the moment. Ok. I'm not sleeping. Gonzalo. I am not sleeping. My internet is not good. Number two, I'm not sleeping. To play in Spain. We are not. Yes, we are not going to the cinema tonight. Aunque está hablando de tonight, esta noche. We are not going to the cinema. Ah, number seven. Number seven is correct. Ana Judith? Number eight, you are not reading the newspaper. Reading. Number nine. She's eating chocolate. Okay. Number 10. Y Ana Beatriz, ¿qué se hizo? Aquí estoy. Creo que se le va la señal, va. Ah, oh, tiene problema. Number nine, she is eating chocolate. Sí, es verdad, eating chocolate. She is eating. Chocolate. Yeah. Number 10, I am not living in Paris. Para los nombres propios, no, creo. En el de David, David, es una. Vaya, we are watching TV. She is not working in Spain. Spain is España. She is not waiting for the bus. We are not going to cinema tonight. You are not reading the new paper. And how do you say in present continuous? The badminton es un juego, ¿va? ¿Cuál? Badminton es un juego. No, yes. Creo porque... Yes, it's a sport. Play. It's a sport. Uh-huh. It's a sport. Yes. Es un deporte, it's a sport. Yes, yes. Mm-hmm. Pero dos verbos. Y badminton, dos verbos. No, no, no. Porque dice no, jugar esta noche, jugar badminton esta noche. Vaya, pero no es verbo. Playing es verbo, badminton es un juego. Ah, vaya. Es un deporte, es un deporte. Que... Vaya. ¿Qué pasó? Vaya, ahora yo ya hice las primeras ocho. I am not living in Paris.
What about Carla? What about Carla Marisol? La nueve, number nine. ¿Cómo? I'm not living in Paris. Ajá. We are studying French. English. They are not living now. He is working in a restaurant now. Now, ¿verdad, teacher? Yes. Yes, it's now. Now. I'm not meeting my father as for. We are cooking. Last number 16. He is working to work now. Finish, teacher. Excellent. That's very good. We'll check in a moment. Ya vamos a ir a revisar allá a la sesión principal. ¿Cómo lo hicimos, teacher? It was really good. Estuvo muy bien. It was really good. Thank you. All right. Thank you. Okay. Que no se le puede ni quitar ni poner, siempre lleva, o sea, siempre es it, porque no trae, es como se llama este verbo, es que no trae cambio, siempre suena comiendo, comer. No, porque comiendo, it es, pero no lleva cambio, siempre es it. Como no, porque estamos en continuo, estamos en continuo. Entonces, eat es comer, pero si pones eating es comiendo. She eats chocolate. Así, ¿verdad? Sí. Eating chocolate. Chocolate. In Paris. A mí no me gusta ir a París. No like. Es like es de gustar, es. Ajá. I not like in Paris. Pero ahí lleva el ING living. Living. Change the E for I. Okay. And I not living in Paris with a student French. In Paris. Jessica. Okay, everyone. All right. So, hi. All right. So, I guess everybody, did you finish? Terminaron? Did you finish? Yes. Yes. Okay. That's perfect. Yeah. So, the idea was to use the present continuous in a hands-on or practical way. All right. Teacher, I have a question. Go ahead, Alex. In the modal number one and the modal number two, I listen the word idea. ¿Qué es eso? Idea. Eso acaba de decir, idea. ¿Qué es idea, eso? Idea, idea. The idea, la idea. The idea. Ay, the idea, la idea. The idea, okay. La idea. Que era, yes. Otra frase. No. Okay, as I said, the idea was to practice with the present continuous. Just don't forget. We have something important in the present continuous, okay? And remember, just remember, keep this in your head. Guarden esto en su memoria. We use the present continuous for three purposes. We use the present continuous for three purposes. Purpose number one is actions in this moment. Acciones en este momento.
For example, I can say, I am speaking now. You are paying attention now. So it's in this moment, en este momento. Second option, segunda opción para el present continuous. Second option. We use the present continuous for future events, para eventos futuros, for future events, all right? Y aquí ya no lo traducimos como comiendo, jugando, it's different. It's very different, okay? For example, imagine I say, I am checking email tomorrow. I am checking email tomorrow. How do you translate this sentence? ¿Cómo traducen esta oración? I am checking email tomorrow. Revisaré mi email mañana. Voy a revisar mi correo mañana. So, you don't say, estoy revisando mi correo mañana, no, right? So, no, the translation... Revisaré mi correo mañana. Yes, it's correct. The idea is that you are speaking in future. La idea es que están hablando en futuro en este caso. But you are using the present continuous. Pero están usando el presente continuo siempre. What is the difference? The time expression, ¿qué lo cambia todo? Esa expresión de tiempo, tomorrow. I am checking email tomorrow. Or you can say, for example, I am going to Santa Tecla next week. I am going to Santa Tecla next week. No van a decir, estoy yendo a Santa Tecla la otra semana. No, you say, voy a ir, o iré, right? And you have a plan, y hay un plan previo, you have a plan. This is purpose number two of the present continuous. So I repeat, purpose number one of the present continuous is actions in this moment. Purpose number two, future events, eventos futuros, future events. And purpose number three, ¿cuál es el propósito número tres? A ver, recuerden, what is purpose number three of the present continuous? It's in negative. Mm-hmm. Are you sure? ¿Están seguros? Are you sure? No. No. Listen. Purpose number three of the present continuous is for temporary situations. Temporary situations. Situaciones temporales. Temporary situations. Commonly, you use the expression these days. Usamos la expresión these days, estos días, o at the moment. For example, you are studying, listen, present continuous. You are studying English at Inglés Corporativo these days. Están estudiando inglés en Inglés Corporativo estos días. So it's temporary. Es algo temporal. It's not forever. No es para siempre. Okay? It's not forever. It's temporary. Es algo temporal. Maybe you can say, I am working at CIMAN these days. Estoy trabajando en CIMAN estos días. It's temporary, es algo temporal. Probablemente después voy a trabajar en otro lugar. It's a probability, it's a possibility, okay? So, the last purpose of the present continuous, último propósito para el presente continuo, temporary situations, situaciones temporales. ¿Qué expresiones usan normalmente? These days or at the moment, okay? I can say, for example, I am working at Inglés Corporativo at the moment. It's not forever. Probably in the future, I will work in another company, okay? Yeah? So it's temporary. Es algo temporal. It's temporary. Do you get it? ¿Se entiende? Do you get it? Yes, teacher. Okay, so three purposes of the present continuous. Tres propósitos del presente continuo. Three purposes of the present continuous, okay? So do you have any question about the present continuous? Do you have any questions about the present continuous? No questions? No hay preguntas? No questions. I don't have a question, teacher. Just one thing. Solo algo rápidamente. Just one thing quickly. Antes de ir a la siguiente parte, solo tenemos básicamente 2 minutos. Así que les voy a pasar asistencia y veremos si salimos a tiempo para una actividad corta. Solo quiero hacer una pregunta. ¿A quién le corresponde la sesión privada del día de hoy? The private session for today. No sabíamos. La teacher no nos decía. No le dijo la teacher. Por el orden de lista, teacher. Por el orden de lista. No sé quién fue la última. Vaya. Ustedes me van a ayudar. Aquí lo tengo yo el listado. Vaya, ustedes me van a ayudar. Porque aquí tengo a Yolanda Melanie Pérez.
ya iba por los últimos. Ella no se ha estado conectando, teacher. Y de hecho no está conectada, por eso les hacía la pregunta, porque a veces cambian. A veces, por ejemplo, se ponen de acuerdo y dicen, yo no me voy a conectar, me conectaré tal día y cambiamos con un compañero. Pero por eso hago la pregunta, porque eso es importante, ¿ok? Y vamos en orden, teacher. Sí, sí, entiendo, ¿ok? Muchas gracias. Thank you very much. Muy bien, les pasaré asistencia la última vez. I will pass you the attendance one more time, ¿ok? Alex Humberto. Present, teacher. Ok, thank you. Ana Beatriz. Present. Ana Judith. Present. Blanca Elizabeth. Present. Carlos Alfredo. Present. Carlos Antonio. Present. Dinora Alejandra. Present, teacher. Ok, thank you. Edwin Balmore. Present. Hi. Elmer Ubaldo. Present. Good. Francisca Elizabeth. I am sleeping at the moment. Oh, please don't sleep. Gonzalo Valle. Present, teacher. Okay, José Eduardo. Present, teacher. José Galileo. Present, teacher. Okay, thank you. Carla Marisol. Present. Luis Alfonso. Present, teacher. Luis Manuel. Luis Manuel. Se salió Luis Manuel. Norma Lizeth. No está, ¿verdad? Olga. Olga present. Marina. Ok, present. Thank you. William Mauricio. I'm here. All right. Ada Karina. Y Ana Karin. No, right. Ok, so it's time. We don't have time for the next activity. I'm sorry, okay? So everybody, it's time, and I know you are sleepy, and it's the last day. So thank you for connecting. Nice to meet you. Encantado de conocerles. I enjoyed this class. Disfruté esta clase, así como todas las demás. Nice to meet you too, teacher. Thank you. All right. Thank you for everything, and nice to meet you, okay? Encantado de conocerles. Nice to meet you. Nice to meet you too. Gracias, igualmente. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, everybody. Bye. Bye. Good night. Bye.